Hola chicos, el día de hoy te enseñaría cómo hacer esta lapicera en forma de lápiz. Antes te invito a que te suscribas a mi canal y a que actives la campanita para que te llegue la notificación. Dos botes de Pringles, papel sedita, marcador, témpera roja, blanca, negra, amarillo, cartón delgado, regla, pegamento, pinceles, silicona caliente, cúter y tijeras. Vamos a marcar desde la parte de arriba del bote de Pringles a los 4 centímetros. Luego uniremos los puntos trazando y luego vamos a cortar con cúter. Si eres niño, ten mucho cuidado de agarrarlo. La parte de abajo del bote de Pringles también lo vamos a cortar. Vamos a cortar lo que cortamos en un inicio a la base. Luego con el otro bote de Pringles en la parte de abajo vamos a pegarle un círculo de cartón. Esto es para que las dos piezas se adhieran mejor. Ahí vamos a pegarle una tira de cartón de 1.3 centímetros de ancho. Solamente le vamos a dar dos vueltas. Eso vendría a ser la parte ploma o negra que tienen los lápices. Vamos a abrir nuestro compás a los 10 centímetros y vamos a hacer un semicírculo. Lo cortamos y luego vamos a hacer en forma de cono. Pegamos la mitad con silicona caliente y por dentro también. Esto es para que esté más fijo. Rellenaremos la parte de adentro con algo y para que no se vea la tapa vamos a pintarlo de color piel. Para eso mezclaremos un poquitito de rojo con el doble de amarillo y con el triple de blanco. Saldrá el color piel. Solo que ahí parece de color naranja. Es cuestión de jugar con los colores, pero tienen que ponerle solo un poquitito de color rojo. Luego vamos a pegar la tapa al cono. Para eso lo pegué con silicona caliente. Yo rellené el cono con trocitos de goma Eva. El exceso de cartón vamos a cortarlo y en los alrededores vamos a pegarlo con silicona caliente. Y ya está la estructura y para que tenga un mejor acabado yo le voy a dar una capa de papel sedita. Esto es para que todo sea más fácil a la hora de pintar y para que todas las piezas estén más uniformes. Cuando seque quedará todo blanco. Una vez ya seco, vamos a hacer el diseño que queramos y luego lo vamos a pintar. Así es como finalmente me quedó el lápiz. Lo pinté de 2 a 3 veces. Esto es nuestro primer compartimiento. Ahí mezclé rojo con un poquito de blanco. De igual manera pinté la parte interna de la tapa. Aquí pinté plomo, mezclamos negro con un poco de blanco, aquí negro con amarillo y la punta la pinté de color negro, aquí de color piel que sale mezclando un poquitito de rojo con el doble de amarillo con el triple de blanco. Aquí hice unos triangulitos que es lo que cuando trajas el lápiz y en esta parte de aquí también lo pinté para que no se viera feo. Y ya está. Es muy amplio, la verdad. En la parte de arriba pueden poner USB, tajador, un borrador, pueden ser clips también. Y en el otro compartimiento, lapiceros, colores, plumones, regla, pegamento en barra, un resaltador. Y bueno,
Así es como me quedó. Como pueden ver, es muy muy fácil de hacer. No se olviden de compartir el video, darle me gusta y suscribirse a mi canal.